¿Cómo se llama? ¿Perdón? ¿A qué? A nada. Oh my God. Póngase sentimental. Hola, payaso. Ya pasó al sentimental. Así hacen los pasteles. Están jóvenes. Oh my God. Ya lloran. ¿Y se pueden hacer con la pura mano? Sí, pero para que quedan mejores así, chidorrios. Quedan formados, quedan. Para que te den chido. Ajá. Ya se me cayó. Hasta le decora la orilla la zarca. Sí, wow, qué crack. ¿Y a dónde pongo esto si ya no cabe? Aquí. Fíjate que no, ya. Galleta la lleva a este bicho y lo muerde y te digo, prende un grito. Peores cosas que han visto. Vayan a atizar el fuego con la mano. O esos ya están hechos. Aquí, bicha, aquí. No les entiendo, pero voy a seguirlas. Vos saliste. Me presta la tacita, Diana. Ay, no. Hijo, la maceta. Ay, no. ¿Quién tiene esto? Es que dejé mi Gina. Vaya, hola. ¿De qué es eso? La pregunta es en qué lado se va a juntar el fuego. ¿Sabes? ¿Dónde vamos a contar? Aquí el juego. Bájense. Se va a caer. Aquí el juego, ¿dónde tiene? Vaya, y las bichas van a hacer el fuego. ¿Dónde está? Vaya, mira. Uh-huh. Tengo ganas de tirarme un balacito. Ponete ahí, Gaby. Ustedes tienen que contar. Ay, ponme con calcetines. No importa. Se me ven llorar. Es porque ando muy mal. Se me ven llorar. Mi amor, llorar es delito. Gaby, sí, no, tú sabes que tienes personas. Venga, pues, le vamos a ver si me va a poner chillar. No importa. No importa, venga. Queda para la portada, queda bien. Anda, Gaby. Venga, hombre. Ay. Mire, lo que pasa es que ya la gente tiene que ser fuerte. Sí. Uno no llora, solo en las noches. No llora, facturamos. Cabal. Gaby llora porque va a facturar en este video. Te va a poner cemental. Mi amor, venga. Acercale los ojos, acercale la portada. Puso mal. Acercale bien. La portada, allí tierra, póngale mente, está. ¿No? Tierra, póngale. Pasa, Gaby llora. Deja de abrazar a Erika. Por lo que le pasó. Erika, abrazala. Mira, ¿dónde Gaby? Gaby, si yo te dije que ya es. Llorando, nada. Pero siempre ella va de abusivo. Atractiva. Yo hasta la foto le enseñé, mire, con. Callate, que de eso. Ay, Darwin. Ese es otro. Ese es un llanto pronunciado. ¿Y por qué no vienen aquí adentro? Si son malos. Vos a todos les decías la mala suerte. A mí sí me tratas de llenar la cabeza de cosas. No, mentiroso. Ya lo voy a abrir a la Giovanna. Ah, no, usted le contó a Giovanna. Pero dice que es oscura. ¿Mi nombre? Cristina, mira la cámara. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Estamos todas frietas en el libro. Mi amor. ¿Eh? ¿Cómo fue la cosa? No, que te voy a abrir los ojos. Vaya, pues de verdad. Mire, la cosa fue así. Es que siempre se ven negras. Si me van a odiar, ya somos así, niñas. Siempre se ven bichas, así morenas. Por la gran diabla. Ya no podemos. De allá para acá tiene que ser, chica. Venga, de aquí para acá y nos vamos a sentar aquí. Alguien me presta una Gina. Nadie tiene. Así, niña, le dije. ¡Ay! Bicha, aquí una ventana. ¡Cállate, bicha! ¡No, no, 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 no! Ah, ya se ven claras. Ok. Ay, Gaby, un moco subió. Vaya, mire. Si me van a odiar, odienme, que me importa. Es la verdad lo que voy a contar. Vaya, la Gaby nos estaba contando que el día de ayer la sobrina de ella cumplió años. Entonces, creo que varios fuimos testigos que le mandaron a comprar un pastelito. Aquí dice, y después se lo llevan para allá arriba. Entonces, en la noche ya se reunieron que los niños de Tuntún, la fan. Los de donde la Pira, y los de donde la Ángela, y se reunieron y le cantaron obviamente a la niña y le partieron su pastelito. La cosa es, a todo esto, el daño, por lo que la Gaby llora, que todos, o sea, sí le dijeron donde Tuntún, le dijeron a donde la Pira, le dijeron donde la Ángela, que se reunieran porque iban a hacer eso, para que estuviera la familia cantándole a la niña.
Pero le dijeron a todos menos a la Gaby. A la Gaby nadie le dijo que iban a partir un pastelito ni nada. No, no le dijeron, y dice que ella se dio cuenta porque vio cuando pusieron este los estados. Vio que pusieron estados de que las fotos y los videos que habían estado ahí compartiendo con la niña, y ella ni siquiera le dijeron nada. Entonces eso fue lo que por lo que la Gaby anda semental y eso. A la Gaby también tiene esa cosa. Es que a mí la Jessica no tiene el hoyo. La Jessica me invició a decir así. Tú sabes, chica, que no debe llorar por la cosa, todo simple. También me compré un tres leches. ¿De chocolate? No ando pito. No hay tres leches de chocolate. Y entonces no ando pito. No. Ella en la caja de los trastes. Pues sí, entonces, va, sí estuvo feo. Bastante. Porque obviamente las tías, la familia están en la misma casa. Ajá, son las hermanas, ella es la tía de la Arrigi. Tal vez se les iba olvidado. Les hubiesen dicho, pero. Porque por ese rato a la noche. Eres tan diminuta. Ajá. Porque les haya olvidado. Sí. No es para meter cizaña, pero ¿y qué quieren? Las razones por las cuales hicieron eso, yo no lo sé. Nosotros lo estamos contando lo que la Gaby. ¿Y dónde estabas tú? La Gaby nos contó. En mi cuarto viéndote. ¿Encerrada? Y hay un pequeño detalle que tal vez ellos... No, porque sabían que estaba en la casa. Yo no estoy nunca en la casa, y si allá mis hermanas compran algo, mi mami compra algo, siempre la primera parte es para mí, porque mira, saben que yo voy a llegar. Pero, oye, y detalle, no estoy ahí. Porque igual, así como nos hace gran escándalo. Igual que en la casa, yo nunca estoy, y siempre ven la manera de que yo esté. Cuando yo llego, si yo llego tarde, siempre mami está pendiente, y es a qué hora vas a venir. Porque queremos partir un pastel y ellos lo parten hasta que yo estoy en la casa. Mediante yo no estoy en la casa, no parten nada porque saben que quieren que yo esté presente. Ajá. Obviamente. Vaya, mire, otra cosa que pasó también hace poco. Mi primita iba a cumplir años y le iban a hacer lo mismo, le iban a partir un pastel y todo. Vaya, le dije, mi tía le dijo a las hermanas que vivían en Sonsonate, ellas en la tarde iban a venir aquí. Sabía de que yo no salgo temprano, que a veces salgo ya nochecita y todo eso. Uh-huh. Pero ella me dijo, mira, vamos a hacer esto, aunque sea en la noche, llega un ratito, ¿no? Uh-huh. O sea, me tomaron en cuenta a pesar de que podía, de que yo, ay, no voy a poder llegar. Pero es como que, ajá. Raro. O sea, no sé qué pasó. Ajá. Como le digo, las razones las bichas lo han de saber. Pues sí. Todo pero que no fue la mejor forma. Ajá, eso. Pero sí que sí estuvo feo, y obviamente cualquiera se va a sentir mal con eso. Pues. Sí, obviamente, porque, o sea, son de las familias, son otra cosa fuera que... fueran, digamos, algún tío que sea lejano, que no tenga comunicación bastante con ellos, es muy diferente estar con alguien que conviva, o sea, que está ahí en el mismo lugar. Sí. La Gaby, todos saben que la Gaby es como la mamá, como mi tía, mire, que son de, con un corazoncito muy sensible, un corazoncito muy frágil, y que con una media cosita, pues, obviamente se van a sentir mal, se le va a romper su corazón. Y yo sé que si al llegar a la casa la Gaby le dicen, ay Gaby, pero es que nosotros le dijimos, pero usted estaba en el cuarto, por eso no salió. Ya la Gaby ya como que perdona lo que le han hecho. Está bueno que no guarde. Ajá, no guarda resentimientos, no guarda rencores. Está bien eso, pero o si guarda más por las otras personas. Ayer sí, sí, porque me dijo que había pasado toda la noche llorando y que le había dado gran dolor de cabeza, de resentimiento. Que no quería estar. Pobrecito. Pero nosotros nunca te vamos a dejar así, ¿ok? Cuando me parte de mi pastel, ¿verdad? Y la voy a invitar. Yo la voy a invitar a probar el viernes. Puchica, mamá. Yo la voy a ir a traer en la moto. ¡Está tan salada! Para que tú vayas, para entrar ese día. Sí, la voy a ir a traer en la moto. Como miércoles. Cuando me toque. Ay, sí. Como miércoles. ¿Cuándo? El mío es el otro año. ¿Pueden ganar algo? Ahí sí, ahí sí. Vamos, pues. Ay, no, Gaby. ¿El otro año va a ser el otro año? NTP. O sea, no te preocupes. Pero no guarde. No guarde sentimientos. Porque eso tampoco es bueno. Sí. Si le llegan a decir, mire, que por así eso. ¿Estás perdonada? Comprarme uno para mí sola. Si le dicen algo, pues usted ya deje las cosas en el pasado. Ya pasó, ya pasó. Yes, pero, así que, y no se sienta mal, mi amor. Bueno, chille, que aquí nosotras la queremos un montón más. Porque, y no le estamos diciendo que los otros no la quieran. Ajá. Todas somos Gaby. Soy la adoptada de la familia. Sí, yes. Sí, sí, soy. ¿Lo es? Sí, Gaby, vos sos bien bella, mi amor. Siente afortunada de ser adoptada. De la Gaby sí podemos pensar que es adoptada. Porque
que es la única bonita. No, ya voy a hablar. Hasta llorando se ve bonita. A mí. Sí, es verdad. Porque le pone roja la nariz. Es cierto, no lo hizo llorar a mí. Yo grabando le dije, vaya a tirar los mocos a ella. Sí, es cierto, porque no me hizo chillar a mí. Ay, no, qué feo, me va llorando. Sí, vaya, pues entonces nosotros volvemos.